Cari, Ewa, Notimex, la selección de fútbol de México logró su primer triunfo en el premundial femenil de la CONCACAF 2018. Vencieron 4-1 a Trinidad y Tobago, en partido correspondiente al grupo A y disputado en el Estadio Sallent. Los goles de la diferencia fueron obra de Charlyn Corral a los minutos 33 y 61, de Katie Johnson al 54, y de María Sánchez al 70. Junaye Keito logró el empate momentáneo para las caribeñas por la vía del penal al 50 de juego. Con este resultado, el representativo azteca sumó sus primeras tres unidades para ocupar el tercer sitio de dicho sector. En tanto, las trinitarias se quedaron sin puntos fuera de toda posibilidad. México buscará su boleto a la siguiente fase el próximo miércoles, cuando se vean las caras con Panamá, que llega con ventaja, ya que un empate le es suficiente. En tanto, el tricolor femenil requiere de la victoria. Luego de debutar con una terrible goleada en contra ante Estados Unidos, el cuadro mexicano estaba obligado a recuperar la confianza, y la única manera de hacerlo era con una victoria, la cual logró, no sin antes pasar algunos sobresaltos. El Tri tuvo la iniciativa desde que el balón comenzó a rodar. La primera acción de peligro fue de Kenty Robles, quien tuvo el primer tanto del duelo en un rebote que le quedó dentro del área con todo para definir, sin embargo, voló su disparo. Un error de la portera Kimika Forbes le abrió las puertas a México para la primera anotación en un centro por izquierda de María Sánchez que la guardameta no atinó a controlar. Él le regaló el balón a Charlyn que no desaprovechó para anotar al minuto 33. Para el complemento, el panorama se le complicó a las verdes, luego de una falta de Bianca Sierra sobre Kenya Cordner, que se decretó como penal y que fue bien ejecutado por Junaye Keito para poner la paridad al minuto 50. El Tri femenil, sin embargo, reaccionó bien a este gol en contra, y recuperó la ventaja al minuto 54 en tiro de esquina por derecha primer poste donde Katie Johnson conectó con la cabeza para ponerla lejos de Forbes. Trinidad ya no tuvo capacidad de respuesta, y las mexicanas lograron el tercer tanto en un centro por derecha de Stephanie Mayor a segundo poste, donde Charlyn Corral cerró la pinza 3-1 al minuto 61. Ya 20 minutos del final, México finiquitó el juego con la cuarta anotación, obra de María Sánchez, quien conectó un frentazo sólido para poner el esférico entre los tres palos, para salir con un triunfo que les permite llegar a la última fecha con la obligación de vencer a Panamá y avanzar a semifinales.